Gray days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos. Y como veis por las imágenes que está lloviendo, pues hoy es el día perfecto para planear un día emocionante, así que lo quiero compartir con todos vosotros. He decidido aprovechar este día para transformar mi espacio en un rincón mágico de otoño. Tener un día solitario en casa significa disfrutar de la tranquilidad y la libertad para hacer las cosas que más me gustan. Desde la primera luz de la mañana hasta el atardecer, voy a compartir en cada momento con todos vosotros, desde mi desayuno hasta mis actividades en casa. No os perdáis una actividad, un día igual que lo podéis hacer todos, que os va a encantar. Así que hoy me he levantado un poco caprichosa y me voy a hacer unos waffles, que os voy a dejar la recetita por aquí por si os apetece hacerla. La idea de este vídeo así tan relajado es pues disfrutar de la belleza de las pequeñas cosas, encontrar la inspiración en el día a día y sobre todo pues compartirlo con todos vosotros para que tengáis ideas. Quiero mostraros una pequeña transformación, no mucho porque la verdad es que este año no he comprado prácticamente nada de decoración porque tengo muchísimo y me parecía, bueno, pues bastante ostentoso el tener que comprar más cosas. He comprado solamente unos cojines y un jarrón. Así que quiero ir mostrándoos cómo añado toques cálidos y encantadores de esta estación a mi casa, desde decoraciones hechas a mano hasta algunos consejillos de diseño. De momento, aquí en la habitación, no me atrevo a hacer los cambios porque me encanta cómo está el azul y, bueno, esta colcha que me tiene loca. Y lo primero que voy a hacer es, bueno, pues bajar a buscar todo lo que tengo de otras temporadas, porque esto no es de un año ni dos, no. Esto es de casi 9 años que llevamos viviendo aquí en este país. Thank you.
Como veis, tengo muchas cosas, pero no lo voy a poner todo. Simplemente voy a hacer un descarte de lo que más me gusta para este año y el resto lo volveré a guardar para otros años. Y bueno, también deciros que si no os gusta algo, pues también le podéis cambiar el color o no sé, hacer cualquier cosa. Y voy a empezar por cambiar los arreglos florales que tengo en los jarrones, porque eso es el primer cambio que da la casa. Cambiar pues los tonos así más alegres del verano y de la primavera, pues por ya otro mucho más acogedores, que es lo que te invita al otoño. Como ya sabéis, a mí me encanta cambiar las coronitas, los arreglos de la puerta, de la entrada de la casa. Y bueno, pues nada, voy a limpiarla y voy a poner esta corona, que esta corona la compré el año pasado. Y la verdad es que me gusta tanto que no creo que la vaya a cambiar por otra de esta estación. Como ya os he dicho antes, aquí la idea es disfrutar de la belleza de las pequeñas cosas, encontrar la inspiración en el día a día. Entonces yo, pues bueno, aquí ahora lo que voy a hacer es quitar esta decoración que tenía en la chimenea, lo voy a limpiar todo y voy a poner la que tenía el año pasado, que la verdad es que, bueno, pues encontrar esta guirnalda fue lo mejor, porque me encanta, es sencilla y no necesita nada más. Así que voy a decorar lo que es el salón, dejando decoración que ya tenía antes y añadiendo otras de las que he subido del sótano. La verdad que en otoño no necesitas mucho, añadir unas velas con decorativas con aromas de otoño, elementos naturales como piñas, calabazas, hojas secas y ya está, no necesitas más. Yo he añadido este año esto que sí que es nuevo, el jarrón. Y también, bueno, pues este sujetalibros de metacrilato que tenía ganas de tenerlo y la verdad es que me ha encantado.
Entre temporada y temporada me gusta cambiar las fundas de los cojines, así que lo voy a quitar todo, lo voy a lavar y voy a poner fundas que, bueno, pues del año pasado ya tenía. Simplemente este año he comprado unos cojines que llevan unas calabazas que son súper bonitos, pero el resto ya lo tenía, así que yo os aconsejo que os vayáis haciendo con fundas de cada estación del año, si os gusta, claro. Y pues nada, ir cambiándolas en cada temporada. Y bueno, pues ahora voy a hacer la comida. Me voy a preparar un pollo al curry con arroz blanco que me encanta, que es súper fácil. Os voy a dejar los ingredientes por aquí abajo y la verdad es que no tiene ningún misterio y está riquísimo. Antes de poner las fundas en los cojines, me gusta superponerlos así por encima para ver cómo van a quedar, porque no estaba decidida si dejarlos azules o cambiarlos por estos verdes que tenía de otros años. Al final, bueno, pues me he decantado por los verdes porque el azul lo veo pues como más de verano. Y aquí como veis pues mi chiquitín, que él que, pues bueno, está pidiéndome a gritos que le haga sus carantoñas, así que nada, me roba el corazón. What happened?
Estas fundas de cojín de color calabaza, pues la verdad es que son del año pasado, pero no sé, no me apetecía poner tanto naranja este año. Me apetecía pues poner más una decoración más neutra, más unos tonos cálidos. Así que, como veis, pues bueno, he puesto algo que le dé un toque de color, pero el resto es mucho más cálido. Y las velas, por supuesto, no pueden faltar. La verdad es que huelen fenomenal, me encantan y le dan pues un aire muy cálido a la casa. Así que os dejo con unas imágenes para que veáis el resultado. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Thank you.
really makes me wonder. Yo, como buena cafetera, pues me voy a hacer un café con leche para poder sentarme y ver cómo ha quedado todo, que la verdad es que a mí, yo no sé a vosotras, pero yo ver la casa limpia y toda decorada y que huela súper bien, a mí es que me da una paz mental que es indescriptible. Así que voy a pasar la aspiradora y voy a fregar el suelo de, está limpio, pero bueno, de lo que haya podido caer. I will never forget the first time when I saw you, I thought I lost my mind. Y como ya os presenté la semana pasada, la Ultenic AC1 Elite, que es una aspiradora en seco y húmedo, todavía tengo el código de descuento para todos vosotros. Deciros que tenéis un cupón de 50 euros de descuento y adicional un 20 euros de ahorro con el código que os voy a dejar aquí en pantalla y os lo dejaré también en la cajita de descripción porque es válido hasta hoy, hasta el 17 de septiembre. Así que si queréis haceros con esta máquina, de verdad que yo os la recomiendo 100%. Y también deciros que el otro día se me olvidó que es súper súper fácil de limpiar. Yo estoy encantadísima, no, lo siguiente ya lo sabéis. Así que os voy a dejar aquí con unas imágenes de cómo yo la limpio, porque es que no tiene ninguna ciencia. Luego pongo todo a secar y la verdad es que, bueno, pues qué deciros, qué os voy a decir, que me encanta. Walk a thousand miles just to see you. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us? También lavar las fundas de los cojines al final de la temporada es una manera inteligente de mantener tu decoración fresca y lista para el próximo año. A mí me gusta lavarlas para mantener la calidad de las fundas y, si es posible, pues guardarlas en un lugar fresco y seco para protegerlas de la humedad y del polvo. Yo lo tengo en la habitación de invitados, ahí es donde yo guardo todo lo que son las decoraciones, así que nada... De esta manera podremos tener los cojines limpios y listos pues para la próxima temporada. You're the whisper in my ear when I need it the most. If I was cast on an island and could only bring one thing, still you'd be all I need. All I need. Y ya por la tarde pues he sacado todas las calabazas que pongo en la entrada de la casa. Y la verdad es que como este año, como os he comentado, pues me he declinado más por los colores neutros y estas calabazas tan naranjas no me gustan, pues bueno, lo que voy a hacer es pintarlas.
Entonces las he lijado un poquito, simplemente nada, pasarles un papel de lija como si estuvieseis quitándole el polvo, luego se retiran todos los restos y lo he pintado con una pintura que tenía, una char paint, que la verdad no es blanco blanco, es un color así como beige, y me encanta cómo ha quedado el resultado, bueno, magnífico. Yo os animo a que si hay alguna decoración que ya no os gusta por los colores o por lo que sea, no la tiréis. Simplemente pues y pensad bueno, pues en los colores que a lo mejor ahora se gustan o los que están más en tendencia, cómo vosotros podríais cambiarlo a lo que ahora se está usando, porque la verdad que tener esto y tirarlo para comprar unas blancas, pues la verdad es que no tenía muchísimo sentido, y la verdad es que el resultado me ha encantado. Luego os voy a dejar unas imágenes de cómo ha quedado la entrada de la casa. Compré también unas mums, que eso las compro todos los años, y este año las he comprado blancas, así que espero que os guste el resultado y cojáis ideas. Just as blue, it's as if I'm stuck in yesterday. Y esta es la manualidad que yo os decía. La verdad es que tenía esta chaqueta que mis hijas ya no la usaban porque les quedaba pequeña y la cremallera estaba rota y tampoco era para donarla, así que he decidido pues reciclarla. Ya sabéis que ahora están muy en tendencia estas calabazas así de borreguito. He cogido lo que es el sabamantel, que es redondo, y lo he utilizado para cortarlo. Después he cosido en el interior lo que es el borde, nada, con una bastita con hilo para poder estirar y hacer la forma. Y luego de un cojín viejo que ya el relleno estaba muy fofo, pues la he rellenado, y ya por último pues coserlo el último tramo. Y luego lo que he cogido que para hacerle lo que es el rabito, se lo podía haber hecho a lo mejor de otro material, pero como no tenía, y tenía una calabaza que ya no me gustaba por el color naranja, y bueno, en fin, que la compré del Dollar Tree y me costó nada, $1, así que le he quitado el rabito y se lo he puesto, y la verdad es que bueno, vais a ver el resultado, así que os animo de verdad a que hagáis esta manualidad. Incluso si tenéis niños pequeños, pues podéis pasar una tarde fenomenal y hacerlo, porque la verdad es que entretiene muchísimo y aparte es que decora súper bien. No le envidia nada a la que tengo de punto. La verdad es que hacer una calabaza de tela a partir de una chaqueta de borreguito suena como un proyecto creativo y sostenible para decorar en otoño, así que yo os animo a que lo hagáis.
Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Así concluye mi día lleno de tranquilidad y creatividad en casa. Bueno, ya veis que he transformado un espacio mágico, un rincón mágico de otoño. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y la verdad es que si os ha inspirado esta decoración otoñal, no dudéis en hacerlo y los DIYs. Así que nada, corazones, deciros como siempre que os quiero un montón, que gracias por estar ahí un día más y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!